Ha llegado el verano y algunos de los alumnos de Liss High deciden pasarlo en el campamento del lago Somero. EJ y Gina, que han empezado a salir, junto a Carlos, Ashley y Courtney, se embarcan en la nueva aventura. Al mismo tiempo, Ricky ha empezado a salir con Lily y planean pasar el verano haciendo deportes acuáticos con la familia de esta. El problema es que él encontrará el arnés que le robaron en el musical en su habitación y al entender lo ocurrido decidirá cortar su relación. Mientras, Mimi conocerá California de la mano de sus madres en un viaje en autocaravana. La chica está un poco agobiada por la música, pues le han propuesto escribir mucha, pero no siente la inspiración. Corbin Blue se presenta en el campamento de los chicos para decirles que van a producir el musical de Frozen y que mientras también grabarán un documental para Disney Plus. Será EJ la persona que dirigirá el musical. Por cierto, Ricky se presenta en el campamento tras cortar con Lily. Todo el mundo se prepara para las audiciones de Frozen, que llevan a cabo EJ junto a su coreógrafa Val, que tiene un pasado en el campamento con el chico. Por su parte, Mimi se entera de quién es el donante de sus madres y, por tanto, su padre biológico, Marvin. Al principio es un poco violento, pero finalmente se conocen un poco. Después de todas las actuaciones, entre las que destaca Jet, un campista sin muchas ganas de hacer nada, Val es la encargada de hacer la lista del casting para que EJ no influya en la elección por conocer a sus amigos. Courtney termina siendo elegida como Elsa, Gina será Anna, mientras que Olaf es Carlos y Ricky será Kristoff. Esa noche se celebra la conocida Noche de Novatos, en la que los veteranos del campamento les llevan a acampar al bosque y les cuentan historias de miedo. Pero mientras EJ se encuentra muy ocupado con la preparación del musical, Ricky y Gina se marchan solos a investigar por el bosque. Mientras, Maddox, la más veterana del campamento, quiere hacer pasar una buena noche de miedo a los chicos, pero su hermano Jet se lo fastidia burlándose de ella. Ella discute con él porque el campamento era su lugar preferido, pero lo ha fastidiado todo viniendo con ella. EJ en principio tenía pensado coger un año sabático tras finalizar el instituto y quedarse en casa. Por ello, Gina se alegra muchísimo cuando su madre le dice que se van a mudar y que van a ser vecinos del chico. El problema llega cuando el padre de EJ le dice que no quiere que esté un año sin hacer nada y le envía a una escuela lejos de casa. El chico, que está preocupado por su relación con la joven, ve que Ricky y ella se acercan cada vez más, lo que puede hacer que tenga un poco de celos. Corbin Blue vuelve al campamento para ver cómo evoluciona el musical, y aunque no todo sale a la perfección, la verdad es que la cosa avanza bastante bien. Y eso es justo lo que no quiere Corbin, pues dice que para que el documental tenga éxito necesita drama, al más puro estilo reality show. Por ello les dice que no son el grupo adecuado y que van a buscar a nuevos chicos para ello. Con tal de que no se vayan, EJ le promete a Corbin mucho drama en los próximos días. Y parece que es verdad, pues Gina se entera de que EJ no se quedará en su casa el próximo año. Para intentar captar la atención de Corbin, Carlos diseña una especie de reality inventado en el que cada campista interpretará un papel dentro del programa. Esto es utilizado por Ricky y EJ como excusa para sacar todas las frustraciones y los celos que sienten por Gina. El resto del reparto sigue con sus papeles asignados por Carlos y tras tratarse fatal y hacer todo lo que tenían preparado, el cámara del documental les dice que sigan así y conseguirán seguir en el proyecto. El problema es que tras la marcha del cámara, la tensión sigue entre los campistas, desvelando algunos secretos como que Maddox y Jet son hermanos o la marcha de EJ. Además, Ricky le confiesa a Carlos que es cierto que Gina le gusta. Corbin Blue prepara un concurso entre dos equipos para incluir dentro del documental, y como Jet quiere pedirle perdón a Maddox por todo lo que ha hecho este tiempo, se esfuerza muchísimo para ganar el concurso, ya que el campamento es lo más importante para su hermana. Quien se presenta en el campamento es la señorita Jane, pues EJ le pide consejo para ser un buen director de musicales. Gina parece que se encuentra mejor con EJ tras lo ocurrido anteriormente y le pide que le acompañe al baile del campamento, pero este le dice que en el campamento no hay ningún tipo de citas.
Ashlyn se ha estado comportando mal con Val, la coreógrafa del musical, y puede que sepa la razón. Se ha enamorado de ella. Mientras se celebra el baile del campamento, Ijet sorprende a su hermana trayéndola a la chica con la que él provocó una ruptura. Ambas parecen bien juntas y prometen verse tras el verano. Además, Seb acude al campamento para sorprender a su novio Carlos. Cuando el baile termina, EJ y Gina hablan, y esta le dice que sus mundos son muy distintos y que no toda su relación puede depender de si él consigue arreglar los planes de su otoño con su padre o no, por lo que terminan cortando su relación. Llega el día del estreno del musical, que coincide con el cumpleaños de Ricky, y para sorprenderle, Big Red llega hasta el campamento. Allí, aunque Ashlyn cree que va a dejarla, Big Red le dice que quiere pasar toda su vida con ella. Poco antes del estreno, el productor les pide a los chicos que se porten mal en el musical, haciéndolo lo peor posible para llamar la atención de los espectadores de cara al documental. Pero los chicos deciden hacer el musical bien y triunfar como han hecho hasta ahora. Y más regresos se suman al estreno. Tanto la señorita Jen como Nini acuden a ver el musical. En una conversación, la joven le dice a la profesora que le han ofrecido mudarse a California definitivamente para acabar el instituto allí, pero que ella no sabe todavía qué hacer. El productor del documental intenta sabotearles el musical, pero con la ayuda del público y de Gina, que reacciona a tiempo, consiguen solucionarlo. Tras el final del musical con éxito, Nini decide marcharse sin despedirse de nadie y mudarse para el curso siguiente. Corbin Blue decide despedir al productor del documental y se reencuentra con la señorita Jane, con la que trabajó en la primera película de High School Musical. Un mes después se estrena el documental del musical de Frozen y los chicos se convierten en auténticas estrellas. Pero cuando ven el tráiler por primera vez, el documental ha sido totalmente manipulado, mostrando escenas que no son reales. Y aunque la mayoría de cosas son falsas, sí hay una verdadera. La tensión que hay entre Gina y Ricky, que terminan besándose y aparentemente empezando una relación. Y hasta aquí la tercera temporada de High School Musical, el musical, la serie. No te puedes perder a partir de ya la cuarta temporada, que cuenta con gran número de regresos de la saga original de películas y con grandes tramas en lo que a nuestros protagonistas se refiere. La serie ya está disponible en Disney+.